Vamos al personaje de Jalisco, aunque parezca increíble, también existen papás luchones que lo dan todo por sus hijos y se esfuerzan por ser un héroe. Y ese es el caso de Rafael, quien crió y educó a sus hijos sin el apoyo de su madre. Es una persona muy cariñosa cuando quiere y cuando no lo hacemos enojar. Y yo creo que es mejor que todos porque él de verdad ha hecho dos trabajos muy importantes como mamá y papá. La verdad lo describo como un superhéroe, alguien que siempre he admirado toda mi vida. Lo admiro como también como un maestro y sobre todo como mi papá y un ejemplo a seguir. Que lo quiero mucho y gracias por soportarnos todos estos años, por todas las bromas que te hemos hecho. La verdad es increíble sentir que cómo nos está cuidando desde chiquitos. Mapacha, mamá, papá y chacha, siempre lo ha sido. Regina y Rafael son los hijos de Rafa, quien no se esperaba este mensaje. Pues me emociona bastante escuchar a mis hijos, la verdad, porque ya llevo 10 años siendo papá soltero y pues me siento, la verdad, orgulloso de mis hijos. Y más todo el camino que hemos recorrido, que no ha sido nada fácil. Pero es lo de menos cuando hay amor, ganas y metas. Hace 10 años eran 4. Por azares del destino, ahora es un equipo de 3. Uno muy fuerte y que disfruta cada día. No hay que borrar nada. Tienen claro que todo ha pasado por algo y que su singular familia no la cambiarían por nada. Con imágenes de Fernando Chávez, Verónica Guardado, Azteca Noticias. Ahí tenemos un reconocimiento, por supuesto, a todos los papás. Este próximo domingo, hay que recordar, se festeja al Día del Padre. Será un festejo diferente ante esta pandemia. Sin embargo, estaremos presentándoles sí, las historias de estos papás luchones, papás héroes. Gracias por haber estado con nosotros. Soy Ricardo García. Que tenga excelente tarde. Cuídese mucho, por favor. Y hasta mañana a las 3 aquí nos vemos.